y chicos, bienvenidos una vez más aquí a un videito nuevo. En esta ocasión les traigo un diseño para esta temporada que estamos muy próximo, que ya se viene, que es el Halloween. Y bueno, pues es el último diseño que les voy a estar subiendo a compartir de esta temporada o para esta ocasión. Y aquí vamos a comenzar a hacer lo que es el diseño. En esta ocasión estuve utilizando el color mostaza, amarillito mostaza, y un anaranjado muy 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 bonito, que son de la marca MC. Y este amarillo mostaza, pues la mayoría que me sigue o que ya ha visto todos, casi todos mis videos, saben que yo lo hice. Mezclé amarillo con café y un poquito de nude para que quedara el color mostaza. Dependiendo de qué tan fuerte lo quieras, ustedes pueden ir mezclándole y pueden ir viendo lo que es el color, cómo les va quedando, chicas, para que ustedes vayan viendo más o menos el tono en que a ustedes les guste. Ahí es donde ustedes lo pueden dejar. Y bueno, como pueden ver, estamos haciendo una punta coffin. Aquí solamente estoy remarcando ya lo que es la forma de la punta, fijándome en los laterales y faldones. Aquí puse otra perlita solamente para difuminarla hacia arriba, para perder la unión de la primer perla. Y aquí a continuación estuve poniendo lo que es el anaranjado que les estaba comentando. Este es un naranja, pero está muy muy bonito. A este naranja es de MC, pero yo también le mezclé un poquito de rojo y un poquito de café para que se hiciera un naranja un poquito más sutil, fuerte pero sutil a la vez. Después aquí, como pudieron ver, lo difuminamos como si fuera un efecto hombre o un baby boomer, como ustedes le quieran llamar, pero en esta ocasión en tono naranja y mostaza. Después de eso vamos a estar aplicando lo que es esta mezclita en tono, ¿cómo se dice? En tonalidades anaranjadas también, está muy padre. Esta también es una de las mezclas de mi amiguita Nanda Luna. Recuerden que ella me mandó una colección de 12 acrílicos. Entonces yo poco a poco los estaré sacando aquí a la vista de ustedes aquí en algunos videos. Y aquí lo vamos a estar aplicando todo lo que es toda la base con la mezcla naranja. Este es el dedo del anular. Sí, el dedo anular. Y aquí de igual manera la vamos a estar aplicando desde área de cutícula hacia punta. Pero recuerden, chicas, que yo siempre empiezo por el área de peralte. El área de peralte es donde empieza la uña natural con la forma escultural. Ahí se forman las anclas de tensión, chicas, para todas aquellas personitas que no lo saben o que van empezando en este hermoso mundo de las uñas. Ese es el área de tensión o área de peralte, donde se junta lo que es la uña escultural con la forma para escultura o ya sea con el tip. Después pongo una perlita media uña natural y lo vamos a estar difuminando ligeramente hacia punta para dejar uniforme lo que es esta mezcla. Que no se vaya, como se dice, que no se vayan viendo dónde termina una perla y dónde empieza otra. Aquí estamos aplicando ya por último la última perla en el área de cutícula. La sellamos muy bien y le damos esta forma redondita. Recuerden, sin llegar a tocar piel, y si tocamos hay que limpiar de inmediato para no tener el sufrimiento del levantamiento prematuro. Y bueno, aquí en la siguiente uña vamos a estar aplicando lo que es el color naranja de igual manera. Lo vamos a estar aplicando como hicimos en la uña anterior, en la uña del dedo que aplicamos el mostaza primero. En esta ocasión vamos a aplicar lo que es el color naranja de punta, de área de tensión hacia punta. Y después vamos a estar colocando el color mostaza de área de cutícula hacia punta. Aquí bajé la intensidad, chicas, se ve diferente la toma, se alcanza a apreciar muy bien. Pero bajé la intensidad porque la lucecita como que a veces encandila bastantito en algunas tomas, como que se sube mucho el tono de la luz, no sé qué pasa. Y por eso es que le bajé la tonalidad a lo que es la cámara para que ustedes puedan apreciar muy bien la aplicación. Aquí de nueva cuenta vamos a aplicar lo que es a media uña una perlita del acrílico mostaza y esta la vamos a estar difuminando. Si ustedes pueden ver ese difuminado entre los dos colores, queda muy muy bonito, pero yo de todos modos le aplico lo que es una perlita más de acrílico naranja en medio de la uña para difuminarlo un poquito más y que los dos colores prevalezcan, o sea, que prevalezcan por igual. Como pueden ver aquí ya la apliqué. Después aquí, chicas, yo les voy a pasar a mostrar cómo es que yo encapsulo. Aplico la primera perla en el área de peralte, me la llevo de lado a lado en la uña, la disperso muy bien y después la difumino hacia ambas partes, hacia punta y hacia área de cutícula. Recuerden que es muy importante, chicas, ir sellando cada perla que vayamos aplicándola, ir difuminándola muy bien para que nuestro encapsulado nos quede lo más parejo y así no batallar al momento de estar limando, chicas. Eso es muy importante para que tengan una buena aplicación. Tratar de hacer la aplicación lo más perfecta que se pueda, lo más delgada o más o menos como del grosor de una tarjeta,
Pero en el área de peralte recuerden que lleva un poquito más de volumen, entonces hay que tratar de irla formando desde el principio como debe ser, adecuadamente, para al momento que estemos haciendo, que están viendo en pantalla, que es limar, no batallar bastante y terminar más rápido lo que son nuestros trabajos. También por otro lado, chicas, las invito a que me sigan por mis redes sociales, por mi red social más bien que es Instagram, las invito a que me sigan por ahí. Recuerden que yo los videos, bueno, más bien las imágenes de los videos que vamos a estar viendo próximamente, los estoy publicando antes ahí que el video aquí en mi canal. Ustedes vayan a ver lo que es mi Instagram y pueden encontrar la foto de la imagen que estaremos viendo. Y más o menos para que se vayan dando una idea de cómo va a quedar. Y vénganse a mi canal aquí de YouTube, suscríbanse y cliquen en la campanita de notificaciones para que vayan viendo lo que es el proceso de la aplicación de ese set que vean en Instagram. Y bueno, aquí ya solamente pulimos y después vamos a limpiar excesos de polvo. Vamos a empezar a decorar lo que es con mano alzada o con pintura acrílica para dibujar lo que es un árbol. Este arbolito es un árbol, pues, tipo los de Halloween, cuando ya se les cayeron las hojitas, cuando ya están muy feitos, cuando ya solamente son puros tronquitos más bien y las ramitas, pero sin hojas. Entonces, esto es lo que vamos a empezar a hacer con pintura acrílica negra de la que ustedes tengan, chicas. Yo uso la de Fantasy Neos, pero la que ustedes tengan está bien. Ustedes pueden usar lo que ustedes tengan. Los pinceles, los liner, los pueden encontrar en cualquier tienda de manualidades o en cualquier parte donde vendan cosas para uñas. Ahí los van a tener. Aquí vamos a estar haciendo lo que es el arbolito este en diferente formita, así muy padre. Pues sí, está muy bonito, la verdad. Este diseño me gustó bastante. Después, en la punta de la uña, vamos a estar haciendo lo que es una tumba. Una tumba, solamente como si fuera la pura sombra de la tumba. Vamos a estar, ¿cómo les puedo decir? Dibujando lo que es la silueta o así para que se vea oscuro, porque pues, se supone que Halloween es para que dé miedo. Entonces, vamos a estar aplicando lo que es como una tumba aquí. Ustedes lo pueden estar viendo, solamente estoy formando lo que es como un cuadrito. Y después, en la punta, vamos a estar formando lo que es una crucecita. Pero en esta área del medio quise aplicar un poquito más alto para que se distinguiera un poquito más la tumba. Y después pusimos lo que es la cruz. También en la parte del árbol, en una de las ramitas, creo que ahí ustedes lo van a estar viendo, vamos a estar dibujando un gato negro. Este gatito es muy simple, chicas. Cuando ustedes vayan a hacer mano alzada, chicas, ustedes no se vayan a complicarse mucho. Recuerden que lo más sencillo es lo que luce más. Muchas veces se hacen unos diseños súper elaborados, chicas, y la verdad no son vendibles. ¿Por qué? Porque no toda la gente se los va a querer pagar, les va a querer, sí, pagárselos. Porque recuerden que un diseño elaborado es un diseño más caro. Entonces yo les subo cositas o diseños que yo sé que sí les van a servir para sus salones. Cosas simples para la venta, chicas, para que ustedes se los puedan ofrecer a sus clientes y sus clientes se los puedan aplicar o sus clientes puedan aceptar lo que es su propuesta. Y bueno, aquí voy a estar dibujando así como si fuera un tipo murciélaguito. Está muy rarito, pero la verdad pues me gustó, chicas, porque pues está bonito, o sea, como que se ve terrorífico ahí, medio rarito. Y pues bueno, aquí ya solamente vamos a aplicar el brillo. En las otras uñas puse algunos arbolitos, un arbolito solamente. En cada una de ellas, solamente en la de la mezcla no puse nada. Y pues bueno, yo te invito a que te suscribas como te dije anteriormente, que le des un clic a la campanita para que YouTube te notifique cuando yo esté subiendo un video y no te los pierdas, veas el procedimiento de cada diseño que yo estaré subiendo. Y yo te invito a que me regales un super like si te gustó el diseño, que dejes sus comentarios a ver qué te pareció y que me sigas por Instagram. Te recomiendo mucho que me sigas por Instagram, ahí estoy cada día subo una fotito o estoy un poquito más activo. Y pues bueno, mis chicas, muchas gracias por tanto apoyo y acá vamos a llegar a los 70 mil. Recuerden que a los 100 mil vamos a estar haciendo un sorteito más grandecito y pues ese es el resultado final. Esperando que les haya gustado la estructura de las uñas, son una punta coffin, es muy sencillo. Recuerden que ustedes pueden hacer lo que es el diseño en uña corta, queda muy bien, chicas. Recuerden que mis diseños solamente son diseños vendibles, son diseños de salón, no son diseños muy elaborados. Puedo hacerles diseños elaborados, pero no les serviría de nada, porque no mucha gente te paga lo que es ese trabajo. Entonces también recuerda vivir para soñar y crear para inspirar. Yo soy tu amigo Divo Neos y nos vemos hasta el próximo video. Chayito Valdés.